nuestra mamá nos ha espiado en el armario. A ver si Claudia quedó en el armario, ¿eh? Tienes que ver este vídeo porque mirar cómo hemos dejado la habitación. Y hay una cosa que no veis aquí, pero es que, bueno, dos cosas que no veis aquí, que son chulísimas. ¡Saneum, chicos! Hoy voy a espiar a Giselle y Claudia. Ellas se creen que he ido abajo al garaje porque tenemos una pequeña sorpresita del garaje y os la iremos enseñando en los próximos vídeos. Y en realidad he subido aquí arriba, me voy a esconder en el armario, aquí en el armario, y voy a vigilar a ver qué es lo que hacen Giselle y Claudia. Porque yo no sé si se portan bien o hacen demasiadas travesuras. Y voy a ver qué es lo que están haciendo Giselle y Claudia, qué es lo que hacen por las tardes cuando ellas vienen aquí a la habitación y cierran la puerta y demás. Me voy a esconder aquí. Ya he hecho un poquito de espacio en el armario esta mañana para que para poder caber. Entonces me voy a esconder aquí abajo y nada, esperar a que lleguen a ver qué pasa. Suerte que no tengo claustrofobia, porque si tuviera claustrofobia, aquí no podría estar, bueno, y encogida todo el rato. Este será el plano de la habitación. Espero poderla grabar bien y que no me pillen. Llevo como 15 minutos aquí. Y como lo estoy haciendo para que... ¡Ay! No tengo voz. Lo estoy haciendo para que no me vean, ya quiero estar aquí escondida. Pues nada, aquí estoy, esperando. Claudia, ¿qué podemos jugar? No lo sé. Bueno, podemos aprovechar que la mamá está en el parque y jugar a la pelota. ¡Mira! Yo tengo una pelota en la habitación. ¡Ahora vengo! ¡Vale! Es que esta pelota es gigante. Yo no sé cómo tan grande. Pero eso es lo que no hay. Pelotita tan hinchada, ¿eh? Ya está, es el que está muy... Están saltando encima de la cama tirando todos los cojones. Es que saben que no lo pueden hacer. Hacemos. Y encima se van a poner la música. Vamos. Aquí.
¿Aquí? No, aquí. ¿Dónde vas a aquí? ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Vamos a ponerla más fuerte! Han ido a la cocina. Voy a espiarlas. A ver qué van a coger estas de comida. ¡Vamos, corre, corre! ¡Vamos! A ver, ¿nos vamos? ¡A la cocina! Voy a ver desde aquí qué comida. Espero que no me vean. Están cogiendo chocolate. Se están subiendo encima del mueble. Porque la tengo alta para que no la puedan coger el chocolate. Están subiendo encima del mueble. Están comiendo helado y chocolate con las manos. Saben que no pueden. Ay, madre. Pues me encanta. Hoy es una dieta. Sí, estamos haciendo dieta, Máximo. Cuando sentís la mamá. ¡Claudia! ¡Mira qué hora es! Llevamos todo el rato haciendo esto. Pues madre mía, si nos pilla la mamá, ¿eh? Imagínate que viene y dice, ¡chica! Yo me escondiría debajo de la cama o en el armario. Pero a lo mejor mira. No sé, yo me esconderé en la caja. Ahora yo y en el cajón. Bueno, el cajón no. El cajón es muy pequeño. Aparte, estoy lleno de cosas. Huele la pelota, abrimos un agujero. Se petaría. Giselle está comiendo helado con la cuchara. Pero no helado un poquito, no. Todo el pote del helado. Y Claudia, toda la nocilla la está comiendo con las manos. De verdad que esto sí que no me lo esperaba. Estamos muy callados. Sí, porque será porque está muy buena. Y pues me la agarré las manos. Entonces que te pille la mano. ¿Qué? Que te pille la mano con esas manos. Dirías que he ido a un barro y me he manchado la mano. Fíjate, y dice que luego se lavarán las manos para que no las pille. Pero bueno, tendrá morro. Voy a tener que salir porque es que si no se van a poner malas de la barriga. Voy a tener que salir. ¡Qué rico! ¡Pero bueno! ¿Qué estáis haciendo? ¡No, nada! ¡Pero bueno! ¡Pero si sabéis! ¡Corre! ¿Cómo que corre? ¿Cómo que corre? ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Pero si sabéis que no se puede comer a escondidas! Bueno, bueno. Y si solo fuera a comer, ¡quietas ahí! ¡Quietas! ¡Alma, cógelas! ¡Alma! ¡Cógelas, corre! ¡Que se llevan toda la comida! ¡Oye, que no comáis más! ¡Venid aquí!
pero es que no puedo. Ay, es que no llevo zapatos y me resbalo. ¡Chicas! ¡Dejad el helado y el chocolate ya! ¡Uy, mira, mira, mira! ¡Mira qué cara! ¡Claudia, ven aquí! ¡Alma, cógelas! Oye, que os vais a poner malas, venga, va. Espera. ¿Tú qué hacías en este armario? ¿Yo en el armario? Alma, ¿yo qué hacía en el armario? Es que yo en el armario... ¡Oh! ¡Oh! Yo en el armario es que... Bueno, quería saber qué es lo que hacíais. Y por cierto, os tengo que... ¡Alma! Os tengo que regañar, ¿eh? No. ¿Cómo que no? Mira. Habéis saltado encima de la cama. ¿Habéis puesto la música? ¡Ay, Claudia! ¡Claudia! ¿Qué? Deja el chocolate. No. ¡Chocolate! Esto no puede ser, esto no puede ser. Chicas, ¿habéis saltado encima de la cama? No. ¿Habéis puesto? Mírame. No. La música a tope. No. ¿Habéis jugado a pelota? No. Hemos desinflado la pelota. Hemos ido a la montaña. ¿Sabes por qué hemos hecho eso? Porque sabía que... ¿Por qué? Porque sabíamos que estabas en el armario. Ah, ¿lo sabíais? ¿Y cómo lo sabíais? Porque si te escuchaba la voz y tú metías la cámara por ahí y yo estaba. ¡Ah! O sea que esto lo habéis, me habéis hecho una trampa. O sea, yo me pensaba que os iba a hacer una trampa a vosotras. Pero déjale helado. Dame el helado. Déjale helado. Yo me pensaba. ¡Alma! Que se lo come el alma. Yo me pensaba que os iba a hacer una trampa a vosotras. Y resulta que ellas me han hecho la trampa a mí. Muy bien, muy bonito. O sea, la castigada a las dos. No, las mamás de compañía. Las mamitas de esas manos. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, darle like y suscribiros al canal. Y sobre todo, tenéis que ir a nuestro Instagram, Las Ratitas y Tarte.